Oh, yeah. Alan! Alan! ¡Sí! Tío. Wow. Me encanta. Siempre, siempre me encantan estos aplausos del inicio porque hay gente que grita, pero que son como gritos un poco de horror. Un poco, ¿sabes? Voy a salir a contar la ruina, ¿no? Sí, sí. Se nota mucho quién aplaude con que ha comprado la entrada para ver y quién está apuntado a la lista. ¡No! Bueno, ¿cómo estáis, Barcelona? ¿Estáis bien? ¡Sí! Pronto vamos a estar en otros sitios que no son Barcelona. ¿Vais? ¿En Mataró? No. Mataró, no. Ah, Mataró, a lo mejor sí. Aún. Pero para empezar, vamos a estar 31 de octubre, este domingo, Bilbao. Estamos allí con vosotros. Estamos también 13 de noviembre, sábado, Sevilla, estaremos allí. Oh. Y volvemos a Madrid también, estamos una vez al mes, será el 21 de noviembre, también estamos en Madrid. Pero estamos aquí en Barcelona, es el show de hoy, es un show que a mí me hace mucha ilusión. Sí, siempre, el de Barcelona es el mío. Pero este en especial, ¿por? Porque... porque cada día es irrepetible. Cada día puede ser el último. Te he salvado, ¿eh? Te he salvado. Ah, tío, ahora. Hostia, qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo sabías que no tenía nada al final de esa frase, eh? Conozco como si te hubiera parido. Y tenemos un invitado, además, hoy. Sí, bueno, siempre tenemos pero un invitado. Pero hoy es muy guay. A mí me hace mucha ilusión el de hoy. Cómico. ¿Lo presentamos? Lo presentamos. Venga. Pues vamos a recibir con un fortísimo aplauso al cómico Julen Axpe. Julen, ¿qué pasa? Julen, ¿cómo estás? ¡Aupa! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¡Aupa! ¿De dónde eres? Con ganas, de Sevilla. ¿De Sevilla, hostia? Venís a mi pueblo dentro de poco, ¿no? Vamos a, sí, a Sevillita, a ver las sevillanas, oye. Sí, sí, ahí bueno, espero. Es que me siento como que estoy ofendiendo a tanta gente cuando invito a... Estás haciendo un euskera face. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de Bilbao? Yo no, de Ochandio, un pueblito al lado. ¿Ochandu? Ochandio. Ochandio. Ochandio, va, somos pocos. Bilbaíno, casi, sí. Vale, vale. No, muy bien. ¿Qué muy da eso de que soy de Bilbao? Pero, ¿y tú ni siquiera ya vives allí? ¿Que vives aquí, en Barcelona? Ya vivo aquí, en Barcelona, así que ya está, así medio catalán. ¿Sí? Uy. ¿Vives en una furgoneta, por eso? Vivo en furgoneta, sí, así que vivo donde quiero, eres... en sí. Es cierto, vivo en una furgoneta. Sí. Esta risa jode, ¿eh? ¿Por qué os reís de esto? La comedia va muy ahora bien, ahora entiendes, ¿no? Por qué te hemos invitado a la ruina, ¿no? Pero aquí los catalanes, yo no pago 500 por un piso pequeñito, ¿eh? ¿Quién es el tonto ahora, eh? Ahora, ¿quién se ríe ahora? Me río yo porque piensas que valen 500 euros el piso más pequeño de Barcelona. Bueno, joder, qué engañado estás. Ojalá. Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Tienes bolos por aquí últimamente? ¿Furgonólogos? Sí, yo estoy con mi show que se llama Furgonólogo, una vida en furgoneta, cada sábado en el Teatreneu de Barcelona. ¿Vale? Así que ahí os espero, para pagarme el alquiler algún día. Y la gasolina. Gracias, ¿eh? Y vale, pues perfecto. ¿Y tienes ¿Tienes otra ruina? Aparte de todo esto que nos has contado ya. Esto ya es medio ruina, ¿no? Por eso, tendrás otra. No, sí, y tiraré por ahí. Ahora, claro, viviendo en furgoneta, llevo aquí, viviendo en la ciudad de Barcelona en furgoneta, llevo casi 3 años. Ajá. Ahí por la Guinahueta. Sí. Sí, es bastante ruina. Vivo en furgoneta, o sea, y además en la Guinahueta, ¿eh? Tú, todo cacabeneta, ¿eh? Todo. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Oh, wow! Cómo se ha complicado en el minuto 4 del programa, ¿eh? Vaya. Ay, mi madre. Esto lo vamos a cortar antes de ir a Bilbao. No, pero sí fue... Eso, llevo 2 años y medio y me han ido pasando cositas. Yo, por ejemplo, aparco... Siempre intento aparcar en zona blanca, que ajá, en Barcelona es bastante difícil. Uh-huh. Y la Guinahueta, pues es de los pocos sitios que hay zona blanca. Y un día, de esto que estaba ya dando vueltas para aparcar, encontré sitio para aparcar enfrente de un colegio. Bien, por ahora bien. Por ahora bien, por ahora bien. Aparqué enfrente del colegio y nada, dormí ahí muy bien. Y a la mañana me levantaron los niños que entraban al colegio con el sonido. Ah, vale. Ah, vale, pensaba que entraba. Julen, queremos follar contigo. Entrando en la furgoneta. Con el ruido me levantaron y bueno, me desperté. Salí a respirar un poco porque era verano, hacía calor. Claro, claro, yo dormí en calzoncillos. Ay, Dios. Salí fuera, pero bueno, sin más, salí fuera así normal, como quien se levanta de su casa con jardín, pero sin tener jardín. Y me levanté, y claro, yo desde que llevo viviendo en furgoneta, he ido haciendo vídeos para redes sociales, y en TikTok tengo 500,000 de seguidores. Claro, en TikTok, que son muchos niños.
En TikTok hay muchos niños. ¿Sí? Sí. Y salí fuera y muchos me conocían. ¡Hostia! Y vinieron a donde mí a pedirme fotos. ¡Ay, Dios! Claro, yo me vestí, ¿no? Me puse la camiseta. Ah, vale. Gracias, ¿viste la diferencia de no hacerte fotos con los niños en calzoncillos? Me he hecho una foto con este señor en calzoncillos. ¿Además tiene el paquete pequeño? No, ya está. Ah, es Julen, ¿no? Como que te conocían ya por eso. Me hice la foto. De la foto con ellos, que ilusión, guay. Y luego me fui a comer un menú. Vuelvo a la furgoneta. ¿Pero qué hora era? ¿Te acabas de levantar? Si van los niños al cole, ¿te fuiste a comer un menú a las 9 de la mañana? Bueno, me fui a las 12 y media. Ah, bueno, muchas fotos. Media, te levantaron a la hora del patio. Ah, ¿no? Vale. Ahí está, claro, sí. Me levantaron en el patio, sí. Y fui, y a la vuelta, vuelvo a la furgoneta, y veo enfrente de la escuela 3 patrullas de Mossos de Escuadra. Ay, oh, madre. Voy a ver el trago ahora. Sí, sí, no, madre mía. Y yo, hostia, ¿habrá pasado algo en la escuela? Algún loco que se habrá acercado a los niños. Más shooting en la guinahueta. Yo vengo, me quiere echar la siesta, me voy a meter a la furgoneta. Uh-huh. Y de repente veo que la policía dice, es él, está ahí, es él. ¿Te seguían en TikTok también? No voy a hacer spoiler. Y vinieron y me dicen, ¿tú quién eres? Y yo, Julen, soy un joven cómico que vive en furgoneta. Y estoy aquí. ¿Y usted quién es? ¿Y tú quién eres, señor? Encantable, este 2 besos. Ya sabes que soy vasco. ¿Se te ha olvidado la relación que tenemos con los policías o qué? ¿Ya no intimidamos tanto o qué? No, pero eso, me vino y me dice, hostia, vale, no, es que nos han llamado de la escuela que había un joven sin camiseta que salía de la furgoneta haciéndose fotos con los niños de la escuela. Sí. Y yo, hostia, pues dicho así suena mal, sí. Dicho así suena mal. Pues le dije, no, soy cómico y por eso hago vídeos y los niños me conocen por eso. Pues nada, sin más. O sea, claro. Yo no hago nada malo. Y hostia, ah, vale, joder, pues ándate con cuidado, intenta aparcar en otro sitio. Y hostia, pues quitar la zona verde, cabrones, ¿no? Ya iré yo también ahí a dormir al ejemplo o algo así. La zona pija, ¿no? Es igual tenéis aquí, ¿no? Bueno, todo lo que no sea la gaina ahorita. O sea, para ti, claro, todo es fijo. Hay bastantes escuelas en la Champions, sí, pero sí. Y ya está, si no te multaron. Es lo que hay que decir, soy cómico. Ah, vale para todo esto. No, la cosa es que también luego me pidieron el DNI. Me dijeron, ¿y cuál es tu dirección? Porque claro, en sí yo no sabía, y había un vacío legal, de yo no sabía si podía decir que vivía en furgoneta o no. Claro. Mm. ¿Cuál es tu dirección? Que yo me quedé, hostia. ¿Qué digo ahora? ¿Tengo la matrícula o qué? El mundo es mi dirección. Mi mundo es mi escenario. De la humanidad número uno. Les dije que estaba de vacaciones, que justo ahora me iba a casa de un amigo a Martorell. Mira, Martorell, un pueblo que me sonaba de aquí al lado, dije, me voy a Martorell. ¿Alguien de Martorell en la sala? No. Viviendo en una furgoneta y vas a decir el sitio donde está el peaje más grande de Cataluña, sí, seguramente. Pues nada, y claro, yo dije... Si vas a Martorell, la guinahueta te parecerá Las Vegas, ¿eh? También sí, te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero este no puede quedar así, con los policías bien, incluso los policías dijeron, hostia, la que hemos liado. Qué mal, la verdad. ¿Se sentían mal los policías por primera vez? A este cómico le hemos confundido con un pederasta. Claro. Incluso se sentían mal ellos. Eso jamás ha pasado en el mundo de la comedia, ¿verdad? Bueno, pero al menos no habías enviado ningún DM a los niños de la escuela, ¿eh? No les etiqueté ni nada, ¿eh? No, y además era de su cámara el móvil. Entonces son ellos. O sea, ya que te digo, yo tendría que enunciarles en plan, ¿qué hacéis? Soy mayor de edad, dejadme tranquilo. Exacto, de hecho es de imagen. ¿No? Y, bueno, ¿qué ibas a decir? No, ¿te pidieron perdón los policías? No, me empezaron, claro, luego a hacer la pelota. Me dice, ay, ¿cómo te podemos seguir? Yo, pues mira. A lo mejor les está llegando este vídeo, ¿puede ser? Sí, puede ser, no sé, pero hice buena relación. Hostia, pues mi niña también tiene TikTok, igual ya le diré que te siga. Y yo, no, déjate ya de niños. A mí déjame tranquilo, me voy a borrar TikTok, leen por culo. Pero fueron muy amables, seguro que eran policías. Eran policías. Eran Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra. Simpáticos, y pedí un deseo cuando... Pero claro, para mí, ahí tengo que decir que se portaron bien. Bueno, o sea, al final solucionado. Solucionado, sí. Muy bien. Y pues, evidentemente no pasó nada más. Esa noche dormiste en otro lado. Sí, no fue lleno. ¡Aplauso para Julen! No fue lleno.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la gente que ha venido hoy a vernos en directo. El papelito, lee el primer nombre de la noche. Ahora os toca a vosotros tanto que reís. A ver quién se ríe ahora. A ver qué pedera está ahí por aquí suelto. Sergio Poyal. Sergio Poyal. Sergio Poyal. ¿Está? Sergio, ¿qué pasa? Coge el micro si quieres. No, tienes que dejártela la mascarilla porque compartís micro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Pues muy bien. ¿Sí? Ahora que me hago, sí. ¿Ahora qué? Ahora que meao, sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin mear? ¿Dos años? No, fácilmente 10 minutos, pero una vez haces pop. Ya. ¿Qué te ha pasado en el dedo, Sergio? ¿Qué tienes en tablillo? Me ha rompido. Hostia. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha rompido. ¿Eso que rompido? ¿En catalán se dice así o cómo? Estoy aprendiendo poco a poco. No, no, se rompió. ¿De dónde eres? De Cádiz. Ah, vale. Ah, vale, de Cádiz. Ahora se explica, ¿no? Por eso lo más, claro. Yo no lo he dicho. Por eso le he letrado. ¿Y qué? ¿Vives aquí en Barcelona? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de ¿Profesor de lengua? No, desde luego. De biología y química. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y de qué edad tienen los niños? Lo digo por si una... No, imagino que son un poco mayores, son bachillerato. Oh, bien. Eso no me vale, ¿eh? No te vale. Muy mayores para ti. No verás su furgoneta pasear por allí. No. ¿Y de qué va tu ruina? Cuéntanos. Pues justo va del cole, pero no de profesor, sino de alumno. Ajá. Vale. ¿Cuando tú eras alumno? Cuando yo era alumno, vale. Tuve que pasar por ahí, por alguna razón, pero bueno. Tú ya querías ser profesor directamente, ¿no? Dije, no saltarme esto, yo quiero ir a donde mandan. Tú me suenas, tú me seguías en TikTok. Bueno, pues viera ser una vez que estaba en tercero de la ESO, gran época. Sí, sí, 15, 16 años, muy buena época. Sí, cuando depende todos, de para quién. Cuando todos estamos más lúcidos, sí. Entonces, una vez llegué a una clase de tecnología, de informática, fui a entrar en mi mail y me encontré el mail de una profesora puesto. Una profesora que acaba de tener, que me acaba de suspender. ¿Te había suspendido? ¿Estaba el mail abierto de esa profesora? Correcto. Hostia. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué edad tienes? ¿Está prescrito este delito que vamos a presenciar? No lo sé. Bueno, perdón. Los Mossos son amigos de Julen, no te preocupes. Tenemos contacto ahí. Bueno, pues, total, que claramente para mí se me abrieron las puertas del cielo. Había expectativas bajas con 15 años, ¿eh? ¡Dios existe! Yo de repente dije, ¡ay, qué maravilla! Esto hay que utilizarlo, pase una vez en la vida. Sí. Y bueno, pues yo vi que había mails con otros padres, ¿sí? La profesora pues había hablado con padres de alumnos. Sí. Y a mí se me ocurrió pues escribirle a esos padres de alumnos y enviarles algunas cosas pues para que pensase que la señora... ¡Hostia, tío! Como una trama, como, es que me ha suspendido, pero está loca. Claro, es que está loca. Claro. Está loca. Que mi suspenso estuviese justificado. Claro. Si es que los que han aprobado son los locos también. Si lo normal es suspender con esta tía, hombre. ¿Cosas tipo qué? Bueno, pues empecé a buscar vídeos en Xvideos, en Pornhub. A buscar. Oh, Dios. ¿Y a buscar o ya los tenías en favorito? O solo iniciaste tu cuenta. Típica hermanastra atascada en una lavadora. No típica, sé típica. Bueno, típica stepsister que no sabe cómo funciona la lavadora. Sí, sí. Los que salen por defecto. Me han dicho. Y copié y pegué enlaces y bueno, seguí enviando diferentes links y bueno, lo compartí con mis amigos, me partí el culo, todos nos partimos el culo. Mira como en el vídeo. Total, que eso quedó pues bueno, como un día maravilloso y se cerró ahí. El mejor día de mi vida. Sí, sí, sí. Fácilmente el mejor día de mi vida hasta entonces. Total, que a los 3 meses o algo así, pues de repente ya ha pasado todo, vinieron a la clase y, oye, ¿puede salir el señor Poyal? Yo, bueno, soy... ¿Poyal? Sí. Bueno. Bueno, me apellido Poyal, el nombre del actor porno ya lo tengo, pero bueno, Total, me llamaron y yo, pero bueno, últimamente estoy muy bien, estoy tranquilísimo.
Como hace Tangana. Pero total, que la canción de Tangana creo que hay una parte que lo dice, como enviando un mes con el mail a la profesora, tranquilísimo. Creo que lo dice, sí, sí. Hay una parte que es clavada, sí. Yo lo he pensado cuando subió, mira, Zetangana. Zetangana. Total, que de repente llegué al despacho del director y me dijo, este día, ¿qué hiciste? Y yo, ese día, pues no sé. Pues. Uy, como las fechas, ¿no? ¿Qué hacía usted, claro, el 23 de mayo? Sí, sí, fue un momento Detective Conan, total, yo diciendo, ¿y este señor? Y digo, joder, si no he hecho nada. Y de repente caí y dije, hostia, sí que hice algo. ¿Pero y cómo lo sabían? Yo claramente lo negué todo. Sí, pero dice, mira, hemos rastreado la IP. Esto pasa, que los ordenadores tienen una IP. Joder. Y se puede rastrear fácilmente de dónde ha salido el mail. Cosa pero que estudiabas en Silicon Valley. O sea, es como... Mi instituto no sabían que era una IP, no sabían que era un portátil directamente. Pues por alguna razón el mío lo sabía. Y bueno, y preguntaba al profesor, ¿quién se sentó aquí? Y el profesor, por alguna razón, dijo, no, aquí se suele sentar Sergio. ¿Mm? Y bueno, pues al final salieron muchas pruebas contra mí y me dijo... Y al final, un vídeo tuyo. You can handle the truth. Y al final, pues... lo admití, dije, mira, sí, he sido yo, porque ya estaba con... Se me caía todo encima. Yeah. Y me dijo, escribe aquí, porque me dice, ¿qué pusiste en ese mail? Y yo era incapaz de ponerlo. Me dice, escríbelo aquí. Y entonces yo ya ni me acordaba que había escrito y escribí lo que me sonaba en mí, que había puesto, que era, me huele el pito a canela. Que era una frase que utilizaba mucho para entonces, no sé por qué, pero la utilizaba mucho. Me huele el pito a canela, ¿eh? Sí. Pero el email era de una profesora, ¿no? Sí, lo escribió una profesora, que era yo, claro. Ya. Pues, o sea, no disimuló mucho, ¿eh? No, es verdad. La profesora diciendo que me huele el pito a canela. No. ¿Por qué no me huele el coño a canela? ¿Por qué no? No. Había una canción para los más jóvenes. Sí, Zetangana. Una de Zetangana. Bueno, canela, que creo que era Vigalondo el que la cantaba, pero bueno, ya no estoy mucho. Se me nubló todo. Como lo que el pito aquí. Canela podría ser el nuevo single de Zetangana. Total, que resultaba que no había escrito eso, sino que uno de los mensajes que me enseñó el director era: me pica el pene negra jarajasjas, jarajasjas. Me gusta que está pronunciado como si lo leyera Locuendo. Sí. No quiero poner emoción aquí. Me pica el pene, jarajascas, jarajascas. ¿Sabes? Como... No quiero que se tergiverse la información. Pero, joder, mira que era fácil poner algo en femenino. O sea, es como... Las puertas del cielo, éxtasis total. Te pusiste nervioso, sí, ¿no? Viste muy, el mail muy... abierto. ¡Ay, ay! ¡Jarajascas! ¡Jarajascas! ¿Qué es lo gracioso que se hace en estos momentos? ¿Cuál fue el castigo por los mails? Bueno, es que... Claro, entonces el hombre me dijo, bueno, pues te vamos a expulsar. Te vamos a expulsar 15 días. ¿Eh? Ah, bueno. Y entonces, pues en ese momento, yo entré ya a sollozos, le dije, se lo puedo decir a mis padres mañana, que hoy es mi cumple. ¡Oh, Dios! Vaya. Me han preparado un pastel de canela. Jarajasca, ya no. Me pone escrito jarajascas. Ya no había tanto jarajascas aquí, ¿eh? No, me la comí. ¿Era tu cumpleaños de verdad o era? Era mi cumpleaños, fue el peor cumpleaños de mi vida. Ya, bueno, es que intentar ser feliz así. Habías gastado la felicidad con el mail, ahora te jodes. Qué feliz estoy con este regalo, estas velas. ¿Y te dejaron decírselo al día siguiente, fueron o no? Y me lo dejaron. Oye, qué buena gente, tío. En el fondo. Y claro, esta profesora luego la seguías viendo, la tenías. La seguí teniendo, le pedí perdón, al año siguiente dejó el cole. ¿Y al año siguiente, perdón? Dejó el cole. Oye. Llevaba 5 años. Y de repente llegó a un colegio nuevo. Bueno, aquí parece que es tranquilo. Primer día, un tío en calzoncillos haciéndose fotos con niños en el patio con una furgoneta. Dejó el trabajo. Primer día. Esto no es lo mío. Aplauso para la ruina de Sergio. Gracias. Muchas gracias. Vamos a sacar más...
vamos a sacar más nombres, a ver qué nos cuenta la gente. Hemos empezado bien. Ruinas escolares, parece que es la temática hoy. Sí, sí, sí. Ruinas... La segunda ruina de hoy. La segunda ruina de hoy, a ver qué nos cuenta. Ilegales. Ilegales, de momento, sí. Como suele ser habitual. Yo hubiera hecho lo mismo. Ahora me río, pero hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Lo mismo de qué parte? ¿La de la huele el pito a canela o la del jarajascas? El jarajasca. Yo hubiera mandado un mail, pero mucho peor que eso, vamos. Bueno, segundo... ¿Cómo se ha tu porno? Igual mandarías algo peor incluso, ¿eh? A ver, el segundo es... Jordi Costa. Jordi Costa, mira, aquí está. ¡Aplauso! Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde eres? De Sants, de Barcelona. De Sants, muy bien. Sí. ¿Y a qué te dedicas? Pues bueno, yo soy músico. Ajá. Y aparte de hacer bolos, hoteles, bandas tributo, etcétera, orquestas, bla, 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 trabajo en una tienda de guitarras también y compagino las dos cosas. Guay, tío, muy bien. Sí. ¿Has conocido el grupo? Yo creo que ninguno ahora mismo. Casi como conocido rollo, lo conoce todo el mundo. No, ¿sí? Zetangana, no. No es Zetangana, ¿no? No es BTS. ¿Cómo se llama para hacer...? No, tengo varios. O sea, estuve mucho tiempo en un tributo a Foo Fighters, he hecho cosas de rock alternativo. Ahora estoy con una banda que estamos en la misma discográfica que Whitesnake y cosas así, pero aún no ha salido. Y luego orquestas tocando y luego orquestas, hoteles, bodas, BBCs, etcétera, etcétera. Pachanga, barbacoas y que al final es lo que se paga más, ¿eh? O sea, que sí. ¿Qué tocas tú o cantas? Guitarra. Bueno, ¿y de qué va tu ruina? ¿Tiene que ver con la música? Sí, pues sí. A ver, el último año hábil, que fue 2019, ¿sí? No he visto que han sido discapacitados. Años discapacitados. Antes de que me rompiera la pierna, ¿no? No. Resulta que ese verano, a partir de junio, yo es cuando empecé a trabajar más. O sea, yo había hecho, digamos... Siempre había estado con bandas de rock, pero más en el mundo así, más underground y tal, y de golpe pues me sale mucho trabajo de acompañar más a cantantes e ir por más sitios. Bien, pues ese año a mí se me peta bolos ese verano y yo estoy como muy subido. O sea, esta ruina es una dosis de humildad para mí. Muy subido en el rollo de... Estoy muy subido, de golpe. Ego, ¿no? De golpe, hostia, no paro de tocar, no paro, días de doblete, no sé qué, tal y cual. Muy bien. ¿Cómo está Tomás esta temporada, no? Exactamente. Total, que llega agosto y son fiestas de Sants. Entonces, con mi banda de toda la vida, que es Ignite, que está aquí el otro guitarrista, por cierto, que es Iker. Muy bien. Con mi banda de toda la vida... O sea, como de bueno eres que tienen que poner a otro, ¿no? Sí. Siempre nos llamaban para tocar para las fiestas mayores del barrio, evidentemente. Ajá. Y era como el momento guay del año en que tú vas ahí y te cuentas con los colegas del colegio, vienen colegas músicos a verte, etcétera, etcétera. Es todo muy maravilloso y muy... Y a fumar porros, que son las fiestas. Y a fumar porros, exacto. Y a beber agua de Valencia y todo el rollo ese. Bien, pues yo ese día, evidentemente, se nos convocaba a la tarde a hacer las pruebas de sonido y a mí me salió un bolo en un hotel en Cornellà. Con otro ¿Hoteles en Cornellà? ¿Cómo? ¿Hay hoteles en Cornellà? Era un camping. Te lo juro que hay uno, de hecho, muy grande, que está ahí como al lado del... No, del Esplau. No, Esplau es Castelldefels. No sé. No, Esplau es Cornellà, ¿no? ¿Es Cornellà? Sí, Esplau es Cornellà. Pues al lado del estadio. Pues al lado del Esplau, ¿vale? Pero es que hay gente que va a pasar el fin de semana al Esplau y copian el hotel al lado. Y entonces, yo en vez de coger y hacer las pruebas de sonido con mi banda en Sants para la fiesta mayor tranquilamente estar con ellos, les dije, oye, chicos, yo necesito la pasta, me tengo que ir a tocar al hotel y después, mientras toque la primera banda en fiestas de Sants, vendré... Y me subiré directamente al bolo. Y ya me pusieron cara como, esto al igual no funciona, porque llevábamos un montaje, tirábamos como secuencias de fondo, o sea, íbamos con samples de fondo, tal, había que probarlo bien. Pero tú querías subir por primera vez ya al escenario como si fueras The Edge. Exacto. Total, ¿qué hice? O sea, fiestas de Sants y teníais así proyecciones y tal. Es como... Sí, bueno, no, es bestia, era lo... Flipaos. Sí. Total, que yo... ¿Pero qué es esta gratuidad? Estábamos mentalmente muy por encima de lo que era fiestas de Sants, realmente. Sí. Proyecciones, hay gente que a lo mejor coge ataques de epilepsia en Sants, ¿eh? ¿Qué es esto? Total, que salimos, yo salí de currar de la tienda de guitarras a las 8, me cogí un taxi y me fui a Cornellà. Me tiré en marcha del taxi, hice el bolo directamente, acabé el bolo, por lo que sea, me metí tres cervezas entre canción y canción. Por lo que sea, porque eres músico. Exacto. Por lo que sea, pues los músicos no solemos beber. Músicos y cómicos estamos aquí para beber gratis. Dejémonos de tonterías. Acabé,
recogí las cosas y me fui, pero cagando hostias para Sants en ferrocarril, ¿vale? El de Plaza España, ese típico. Entonces me bajo en Magoria, subo súper rápido, tal y cual, llego y aún está acabando la primera banda, quedaba como 20 minutos, y me encontré con los colegas y, oye, ¿dónde vienes? Y yo, bueno, vengo a hacer un bolo porque este verano no paro, porque es la hostia, porque es que mira, mañana también tengo bolo, tuve toda la semana, es que no paro de currar, tío, pim pam, no sé qué, tal, me cogí otra birra, me la bebí, bla, 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 tal, un piti, bla, bla, todo muy guay, ¿vale? Entonces, chicos, al escenario, y a mí se me ocurre antes de subir al escenario, pues me pido otra cerveza. Cerveza vaso de plástico. Se me ocurre, ¿no? Como, mira, me locura, voy a pedir una vaso, vaso de plástico, típica cerveza fiesta mayor. Sí, ¿sí? Quinta ya esta, ¿eh? Exacto. Me la subo al escenario. Bien. La dejo en el suelo. Bien, todo bien. Y yo sabía que no hay que subir cosas sin tapón normalmente en el escenario. ¿Vale? Ay. Cojo la caja de los cables de guitarra y tal que la dejo en el suelo. Clic, clic. Abro. La tapa cae, le da la cerveza cae. Y la cerveza va encima de un ladrón. Oh. Y sabéis que encima de, en medio de banda y banda ponen como música para que no decaiga la cosa y tal, ¿eh? Todo el escenario de toda la puta fiesta mayor de Sants hace ¡boom! Silencio. Oscuridad, porque claro. Ahora empieza una poesía. Las luces se fueron, yo me caía como una especie de estado catatónico y veo el técnico de sonido que sube como muy rápido con una fregona. ¡Gilipollas! ¿Con la fregona? ¡Suba sin tapón! Más o menos balbuceaba esto, o sea. La fregona yo creo que a lo mejor era para darte con el palo directamente, ya no era para fregar nada. Mientras fregaba, me la metía en la gola. Entonces, el tío, pues lo fregó como muy rápido y yo en plan, ¿pero esto se puede arreglar? Y dice, no lo sé, ahora veremos. Tal, y el tío, pam, 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 pam. Y hostia, puta, hostia, puta, hostia, puta, hostia, puta. Actitud hostia, puta. De superhéroe de Marvel, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo sé, ahora veremos. Bueno, es como. Total. Es como la peor peli de la saga, ¿no? Están a punto de llegar, ya no saben qué hacer. Como el superhéroe que frega. El siguiente es Spider-Man Fiestas de Sants. Exacto. Ahora lo veremos y podemos salvar la fiesta a esta gente. Técnico de sonido, man. Ah, se está acoplando algo. Técnico de sonido, man. Sí. Total, que al final reseteó todo, vale. Volvió la luz y dijimos, como vale, guay. Que al final siempre se tiene que hacer siempre. Esto. Control al suprimir. Exacto. Y reiniciar. Reiniciar y punto. Y yo dije, te ha salvado el culo. Bien. Subimos, enchufamos, digo, vamos. Voy a pedir otra cerveza. No, ¿no? Tiramos, empezamos el bolo y yo veo al técnico con cara de... Mierda, mierda, mierda. Resultaba que yo, al pegar el petardeo ese, el tío nos controlaba por tablet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces el tío se le jodió la tablet ¿El chispazo? Del chispazo. ¿Perdió la tablet del tío? Perdió la tablet. Entonces el tío no nos pudo sonorizar y estuvimos... todo el puto bolo sonando a culo de orco, ¿vale? Todo el puto concierto, las secuencias sonaban por encima de la voz de la cantante, era un drama. Yo veía al público lleno la calle, todos con la gota de sudor frío de aquí, como aguantando la sonrisa hierática de que no... Todo iba muy mal, el técnico con cara de mala hostia me miraba, yo empecé a tocar, o sea, como sudando muy fuerte, etcétera, etcétera. Total. Un concierto normal en las fiestas de Sants. En todo esto. La única... Aunque sea, no se tiró toda la borrachera, aunque sea, ¿no? No, total, que la única persona que no se dio cuenta, yo creo, de que había sido culpa mía fue mi pareja, ¿de acuerdo? Leire, cariño, hola. Entonces mi pareja, que es de Navarra, estaba con un calimocho en la mano, ¿de acuerdo? Evidentemente. Entonces se acerca por detrás del técnico, se pone detrás del técnico y les grita al técnico. ¡No os preocupéis! Refiriéndose a nosotros. ¡Lleváis lastre! Señalándolos a ellos, pensándose que era culpa del técnico. Madre mía. Más malas caras. Por eso no voy a las fiestas. Quedaba tres cuartos de concierto. Todo muy mal. Nada, se acabó el concierto. Yo bajé y en un racimo, un brief de esperanza, cuando ya tocaba la tercera banda, el tío consiguió solucionar lo de la tablet y tal. Le fui al técnico y le dije, pensando, al igual todo ha sido como que lo de la tablet era parte. Le dije, esto realmente ha sido... ¿Ha sido culpa mía o tu tablet? Se gira y me dice,
sí, ha sido culpa tuya. Claro. Y me quise morir y ya está. Básicamente es esto. Es el momento. Fuiste sin decirle nada de pues te la pago. Ni no, nada, no, me puse en un puto rincón a hacerme un ovillo y a beber más cerveza, por cierto. Mientras la tablet nueva con el bolo del Cornellá, ¿o no? No, 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 claro. ¿Cómo que se no, nota no, que es catalán, eh? ¿Cómo se nota que es catalán? Aplauso para la ruina de Jordi, gracias. Hará medio año en La Rubia, yo tiré una cerveza y te jodí el portátil. ¿Es verdad? ¿Pasó eso? Sí, esto sí, pasó, sí. Esto pasó. Con su Mac lo tenía allí, se me cayó una cerveza y... Y además fue el terminar el show. Bueno, por lo menos... Sí, ya habíamos terminado y es como, uy, ha ido muy bien todo, nos vamos de aquí, ¡pa! A tomar por culo el portátil, sí. ¿Sí? Y me pagó el nuevo por eso, ¿eh? Ah, no, no, es verdad que no, es verdad no, que al final no me lo pagaste nada. Bueno, vamos a seguir. Catalán, yo también. No, no, se puede reparar. Patrocinadora Seguros Mafre. Exacto, sí, sí, porque si no... ¿Podéis saber cuándo se rompió mi portátil? Porque a partir de entonces nunca he llevado el portátil otra vez. En los vídeos, lo veréis, sabréis cuál es el capítulo. Tercera ruina de la noche. Vale, pues la tercera es Alba Ruiz. ¡Alba Ruiz! Alba viene con un pantalón kaki. Hola. ¿Qué tal, Alba? Nada, bien. Aquí. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Tarrasa. ¿La Tarrasa? Muy bien. Sí. Bien. ¿Y qué tal por allí? Bueno, hace unos cuantos años que no vivo por ahí. O sea, que bien. Sí, bien. Exacto. Muy bien. Sí, no lo quería decir, pero sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo en una empresa de traducción, pero no soy traductora. Gestiono cosas. Lo has querido dejar claro, ¿eh? No soy traductora. Normal. Sí. Pero hace otras cosas que no son traducidas. Exacto, sí. Muy bien. ¿Y qué se hace en una empresa de traducción sin traducir? Gracias, Julen. Esa es la pregunta que no quería hacer. Vaya, ahora cómo... Bueno, nada, gestionamos traducciones en... Uh-huh. Ya está. Vale, es que es un poco aburrido, la verdad. Ha quedado clarísimo. ¿Y de qué va tu ruina? Cuéntanos. Bueno, a ver, mi ruina va de borrachera, la verdad. Que después del COVID, pues, a ver, seguir con el ritmo con el que había antes del COVID, pues, es un poco complicado. Había, no, lo tenías tú, los demás no somos borrachos, ¿eh? Exacto, sí, no, bueno, no generalices. Yo he seguido con el mismo ritmo. Bueno, yo lo perdí un poco, pero... Yo lo he aumentado. Sí, bueno, ahora he vuelto a la carga, pero bueno. Bien, bien. Vamos. Pues nada, este verano una amiga mía me propuso ir de vacaciones con su padre y ella en una barca a Cadaqués. Uh-huh. Y nada, yo encantadísima porque ella es de mis mejores amigas y su padre, bueno, es majísimo también y nos lo pasamos. Su padre es mi pareja. Buenas noches. Encantadísima. Hombre, si tiene barcos, igual también iría, ¿eh? Sí. Siendo de Tarrasa, no puedes rechazar estas ofertas. Tengo que aprovechar cualquier bien oportunidad. Bien hecho, habría hecho lo mismo yo, Alba. Gracias. Y bueno, nada, estuvimos dos noches allí y nada, la primera noche pues fue un poco puesta a punto, nada, pues unas cervecitas. Puesta a punto, tío, que es Midsommar. Pues el cavita, hombre... luego, pues nada, pasamos ya a los chupitos de tequila. ¡Hostia! Y bueno, esto no es ruina, pero bueno, acabamos poniendo pues la banda sonora de Los Sims. ¿De Los Sims? ¿Y eso no es ruina? ¿Y dices que no es una ruina eso? ¿Estabais en el barco ya? Para mí eso no es ruina, me lo pasé muy bien. Vale, vale. ¿Y en el barco ya poníais...? ¿Estabais en el barco o no? Estábamos en el barco, sí. ¿Con la música de Los Sims? Sí, festival. Festival Sim. Pero, vamos, yo ni sabía que había banda sonora de Los Sims. Pero... Sí, sí que hay banda sonora de Los Sims. Que pasa que no me acuerdo. Os la recomiendo, está en Spotify. Es la expansión Lídate con señores Sims mayores. Sims 2. Sims, ahora se va. ¿Podemos buscar en Spotify la banda sonora de Los Sims, por favor? Sims Sugar Daddy. ¿Cuál es el temazo de la banda sonora de Los Sims? ¿Cuál dirías que es la bueno, hit?
¿Hay una canción específica para cuando le quitas la escalera de la piscina, por ejemplo? Bueno. Dramático. No, la verdad es que... ¿Eh? Ah, ¿sí? Ahora sí, musical. Ahora, sí. Ahora, ¡vaya noche! ¡Chupito de tequila! Ah, ¡hasta chupito! Bien, ¿eh? Te digo que es una canción que está, para estar en un barco está bastante bien, ¿eh? Vivía para está... poder dejar de escuchar esta mierda, ¿eh? Hay algunas más animadas, ¿eh? Pero... Cada chupito te iba pareciendo más joven. Te vienes arriba. Y bueno, nada, súper bien esa noche. Y, y nada, a la noche siguiente, pues lo que decidimos fue ir a cenar a Cadaqués, al pueblo, y dejamos el barco anclado en el puerto de allí. Mejor que dejarlo en un parking. Mejor dejar... No había ninguna escuela enfrente, ¿no? Por suerte, no. Ya sabe. Es que, chico... Claro, no dejes el barco en la escuela, hombre. Y nada, fuimos allí, bueno, al pueblo y tal, estuvimos cenando... después fuimos a un bar que hay allí que es un mexicano así que, sé cuál es, sí. Que hacen que hacen unos pisco sours riquísimos, el sí, problema sí, claro. Sí. Pero los pisco sours pues pegan Gran, bastante pegan fuerte, fuerte. Sí. Llevan canela también, por si. Canela. No quiero saber con qué lo remueven. Llevan canela. Lo peor es que he venido con él. Y la carta te la mandan por correo, ¿no? Sí. Y bueno, nada. Conocimos a gente de Tarrasa, random por ahí. ¿Ah, también. Sí? Joder, qué suerte. Sí, sí. Dije, el mejor día de mi vida. Envidia. Y nada, muy bien. De semana, perfecto. Y nada, venía el... Bueno, para volver al barco tenía que venir un señor a buscarnos con una Zodiac para llevarnos al barco otra vez. Ah, el taxista. El taxista, sí. El taxista Zodiac. Exacto. Es muy de rico que para ir a un barco te tengan que llegar en barco, ¿eh? Sí. Bueno, viene la Zodiac y vais al barco. Viene la Zodiac y estamos. Mi amiga... Yo y el padre. ¿Sí? Y un chihuahua, que esto no lo había dicho. Y el chihuahua del padre. Ah. Ya, dos para dos, ya estaba todo resuelto, ¿qué? Ah, bueno. Sí. ¿El chihuahua estaba desde el principio o apareció el segundo día? Cuando fuisteis al mexicano. Mexicano, claro, te lo regalaban con cada pisco un chihuahua. ¿Cómo está este chihuahua? Nos lo llevamos al barco. ¿No? No, venía. Yo me imagino que la vida en Cadaqués es un poco así. Claro. Este chihuahua me gusta. ¿Qué cuesta? No, es mío. 20.000 euros. Como estos. Lléveselo, señor. Venía, perdón, venía perdón desde por el esta imitación de mexicano. Perdón. Y bueno, nada, subimos a la Zodiac y el señor este de la Zodiac pues nos empieza a decir que por qué volvemos tan temprano, que hay más fiesta, que porque nos vamos ya a las 12. Y bueno, mi amiga iba fatal. Iba de pisco sour. Pues escuchando Sims, aguantar más de las 12, también te digo, ¿eh? No, esa era la segunda noche. Segunda ya. Noche. Ah, bueno. Nos vamos al barco porque queremos un poco de Sims, señor. Claro, a ver. Y nada, el señor pues nos propuso irnos con él a la playa en vez de llevarnos al barco, porque se pensaba que éramos... bueno, unas prostitutas que íbamos con su padre y con el chihuahua. ¿Un médico en la sala? Wow. Wow. Y claro, mi amiga no se dio cuenta de lo que estaba pasando en ningún momento, obviamente. Bueno, yo más o menos entendía, pero no... Él decía que era gratis y yo le preguntaba, ¿es gratis? ¿En serio? Pero no estaba segura de lo que estaba pasando. A mí lo de gratis pues, me parecía bastante buena idea. Y fiesta y gratis, pues bueno. Sí. Hombre, eres catalana, ¿eh? Aún siendo de Tarrasa. Y de Tarrasa. Pero... y no, y el padre, claro, sí que se dio cuenta, entonces hubo un poco de... bronca y tal, y echó al tío y nos quedamos. ¿El barco? ¿Lo echó? Bueno, de bueno, nos subimos al barco y le dijo bueno, que claro, se... No, 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 esa no, es mía, wow. Nos vamos a ir a México con ella. El chihuahua nos guiará y llegaremos hasta allí. Y nada, subimos al barco y ya, pues, no pusimos los Sims, por desgracia. ¿No?
No, pero nada. Algo más loco, Mario Bros o algo así, ¿no? El padre ya no nos dejó volver a poner música. Pero... Y no, nada, entonces seguimos allí con más chupitos de tequila, más, bueno, seguimos viviendo allí, más música, tal. Llegó un momento pues que ya íbamos muy, 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 muy mal. Yo... Hace un rato, ¿eh? Yo lo que empecé... pues empezamos como a hacer fotos, vídeos... El problema es que, claro, el padre de mi amiga era quien hacía los vídeos y yo pues empecé a hacer twerk en el barco... hicimos con mi amiga esto de la bicicleta de los pies, ¿sabes? Así. No. Eso sí, que hacen los niños. Abdominales, ¿no? Sí, he visto el vídeo, Alba. No, no sé. Y nada, claro, llegó un momento pues que me empecé a encontrar un poco mal. No sé por qué. Pero nada, entonces pues... Tenía que sacar todo lo que tenía dentro de alguna manera. Y me encantó este eufemismo. Tenía que sacar. Arriba, vomitar. A vomitar por arriba, por arriba. Vale, vale, sí, no, sí. Es que hay otra forma de sacar todo lo de dentro. No, por suerte, bueno, pues por la borda empecé a vomitar. Me seguían grabando, siguen haciendo fotos, mucho flash. Mucho flash, paparazzi, ahí. Y nada, lo siguiente que recuerdo es que ya estoy en el camarote durmiendo. Bueno. Y el padre ya que nos llevaba a Ampuria Brava con el barco porque ya nos teníamos que ir. Entonces a la mañana sí, bueno, cuando ya nos despertamos y tal y llegamos a Ampuria Brava, pues empezamos como a recordar la noche y tal. Y me empiezan a enseñar pues los vídeos, bueno, y yo, madre mía, y yo, esto queda aquí entre nosotros, ¿no? Y dice, bueno, lo hemos pasado por el grupo del trabajo. Bueno, ya habéis salido en el APM y en zona zapping y estamos... Porque padre e hija trabajan juntos. Ah, pero el grupo del trabajo no el tuyo. No. Ah, digo, ahora entiendo por qué no te dejan traducir y solo estás gestionando, claro. O bueno, que gestione quizás, que gestione quizás. Y nada, a ver, lo positivo de toda, experiencia... No, no, sí. Que siempre además, hay que sacar una buena conclusión. Es que todas las fotos mías vomitando, pues hago con una sonrisa en la cara, así que al menos... Estupenda esta. Me lo pasé bien, sí. Posando con... En un barco en cada que siempre se sonríe. Pues un aplauso para la Brena de Alba. Muchas gracias, gracias Alba. Que tenemos tiempo de una más, Julen. Venga, cuarta y última ruina de la noche. Cuarta ruina, Víctor Navarro. Víctor Navarro, Víctor Navarro. Aquí está. Ahí está. Víctor Navarro, ¿te gusta la música de los Sims? Mucho, mucho. Mucho, sí. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? No, lo preguntamos nosotros el qué tal. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué te dedicas, Víctor? Bien, bien. ¿Perdón? ¿A qué te dedicas? Perdona. Bueno, Víctor, estás fumando por Trabajo en un fondo de inversión para startups. Coño, te ha callado la boca aquí bien, ¿eh? ¿Dónde? Fondo de inversión. Fondo de inversión. Fondo de inversión. No me voy a reír más de ti, Víctor. Nada, nada. Startups. Víctor, dinero. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Qué tal te está yendo Víctor, esto? Rico. Bien, normal, bien. Bien, normal, bien. Bien, normal, bien. No han podido ver. ¿Eres rico, Víctor? No, no, aquí estoy. No, no. Está bien, está bien. Yo creo que es verdad que no ha venido ningún rico hasta ahora en la ruina, ¿no? Me da la sensación. ¿Dónde vives tú? En Sabadell. ¿En Sabadell? ¡Hostia! ¿Qué pasa, Alba? Esto te... En Sabadell son ricos, ¿eh? Alba. Ricos de verdad. ¿Tienes barco, Víctor? No, 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 no. Bueno. Para la gente que lo está escuchando y no lo está viendo en YouTube... Él ha hecho no, 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 y lo ha hecho como con la cabeza que sí, ¿vale? No, 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 no. No, pero no, mi padre no, sí. No, 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 no. ¿Qué es la cosa de más rico que tiene, Víctor? Mira lo que lleva, mira lo que lleva. Ay, no me he traído el Rolex. Vivo con mis padres, o sea... Vives con tus padres, que son Víctor. Ricos. ¡Eres rico! No, voy, con, rico. Voy con la ruina. ¡Víctor, dame algo! ¡Quiero dinero! Por favor, más. Víctor, cuéntanos, a ver. ¿La ruina tiene que ver algo con tu trabajo? No, 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 nada, nada. Hace muchos años. Hace muchos años, vale.
antes de ser rico. Fuimos a Fuerteventura con los amigos. Fuimos a Fuerteventura. Uh-huh. Y somos muy fans de Fuerteventura aquí, ¿eh? Desde sí. que Moji hizo Eye Contact. Yo no era el niño. Anda que no molaría que ese niño algún día apareciera. Ahora me has dado la idea. Sí. No, que ha dicho que no. Dice, no soy ese niño. Pero si algún día, niño de Fuerteventura, te llega alguno de los vídeos de Moji. Bueno, alguno de los. Solo hay uno, creo. ¿Qué es ese? Por favor, contacta con nosotros. Denunciamos contigo. Vamos de la mano en esto. No, de la mano no. Bueno, vacaciones en... Sí. No, de la mano no, quizás. Vamos a ir juntos. Vacaciones pero... en Fuerteventura. Sí. ¿En barco? No. Estoy intentando que bueno, sea rico. No se deja ser rico, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuándo fue? Fue como hace 6 años, 7 años. Vale. Estábamos en una casa que estaba súper antigua y estaba todo muy destrozado ya. Uh-huh. Y la primera noche hicimos una fiesta en la casa. Éramos un grupo de como 15. Y bueno. Se rompieron muchas cosas, como se rompieron como un somier porque alguien se sentó, sillas. Que ya pisaba el tío, ¿no? un par de ventanas y luego una ¿pero persona. ¿Esto era casa de un colega o algo? De... No, era un Airbnb. Un vale. Airbnb. Pero estaba mal, ¿ya? Vale. Imagínate cómo quedó. Y una persona se quedó como dormida en una habitación. Ajá. Y no había manera de entrar porque esa persona se cerró la puerta por dentro. Y pues, tiene lógica. Sí, claro. La única manera, tirar la puerta abajo y, bueno, no. Un agujero, luego... ¿Un agujero? Sí, con el codo, un agujero, una puerta de madera. Era una puerta antigua. Abrimos y luego, pues durante la noche la puerta acabó en suelo también. Y al día siguiente nos levantamos y la casa estaba como súper mal, bueno, muy mal. ¿Por qué será? Que estaba mal. Y dijimos, vamos a poner todo lo que está roto en la piscina para que no moleste por la casa. ¿En la piscina dentro? Sí, o sea, ahora suena muy raro, ¿eh? Pero tienes toda la lógica, ¿eh? En ese momento era como lo más racional de, oye... ¿Estaba llena la piscina de agua? Sí. Aunque ya flotaba todo. Sí. ¿Y no os pensabas bañar? Porque ¿dónde no moleste? ¿Dónde no moleste? En la piscina. Pues yo es lo que... No, pero con una silla. ¿Pero en qué momento dices que eso es lo más racional? ¿Qué tipo de droga estabais consumiendo allí? Hoy no pasa nada. La tablet... Bueno, a la piscina. Todo la piscina. Toda la piscina. La puerta en la piscina. Sí, también. Y la casa era por como, dentro... Era como Titanic, ¿no? Podrías hacer como la escena de Titanic allí. Estaba todo muy sucio por dentro, pero dijimos, bueno, el último día antes de irnos, pues no hacemos planes y vamos a comprar todo lo que se ha roto. Compramos somier, compramos puerta. ¿La puerta? En Merlín, el último día. Llamamos planazo. A un tío que nos enseña a poner puertas y que nos lo haga todo. Y como al día siguiente fuimos a la playa, luego volvemos a la casa y había como un coche de policía en la casa y la señora de la propiedad de la casa. Mm. Ya nos dijeron, bueno, os tenéis que ir y tal porque la casa está mal. Y no sé si estaba mal, sí. Entonces intentamos como insistir un poco de, por favor, te lo arreglamos todo hoy. Porque claro, 14 tíos de 17 años en Fuerteventura, ¿dónde van a ir? La puerta en el maletero. Sí. Y pues un conocido tenía como un piso por ahí y dijimos, buah, por favor, déjanos entrar a tu piso, no haremos nada. Mucha confianza ese grupo de gente, sí, venid. No haremos nada, nos portaremos súper bien, no saldremos de fiesta ningún día. ¿Tenía piscina ese piso, no? No tenía ni camas casi. Bueno, éramos 14, había como 3 camas, todos súper apretados. Y al día siguiente bajamos por la puerta y como una persona ya se nos queda mirando muy extrañamente, la persona del bloque, nosotros, que no hemos hecho nada, no sé, en ese bloque. La casa sí, pero aquí. Y dijimos, bueno, nada. Y el día siguiente lo mismo, y otra persona se nos queda mirando y nos dice, vosotros sois los delincuentes que buscan hogar por Fuerteventura. Nosotros, ¿qué? No. Y dice, sí, mira este grupo de Facebook. Y se ve que en Fuerteventura hay un grupo de Facebook en el que comparten todo lo que pasa en la isla. Y una señora en Airbnb pues puso, hay unos delincuentes buscando casa, me han destrozado la casa, mirar mi casa, y pues eran fotos de la casa con la piscina a reventar, por dentro hecha una mierda. ¿Hay posibilidad de que nosotros veamos fotos de esa casa? Hostia, por suerte nunca las busqué y nunca quise saber nada de eso. A ver si puedes conseguirlas para cuando salga el capítulo. Y al final nos dijeron, vosotros sois esa casa, sí. Y nosotros nos pusimos como de su lado. Sí, pero la casa estaba muy mal, estaba todo destrozado. Y nos preguntaron, ¿de quién era la casa? Y dijimos, de una tal Hanna. Y nosotros, hostia, pues sí, era de Hanna. Y nosotros, bueno. Y al final se ve que esa Hanna era como una delincuente que tenía tiendas en negro en Fuerteventura, que ahora está en la cárcel. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño es este giro final, tío? ¡Guau!
Bien, tío, le jodís de la piscina a esa delincuente. Bien, tío, bien. Eres un grande. Vamos a ver, o sea, ahora de repente tú eres un héroe. Tú y los 14 delincuentes. Los taxistas tenían. Todos los taxistas estaban en ese grupo de Facebook. Entonces nos íbamos en un taxi y nos decían, claro, éramos 14 tíos en Fuerteventura. Claro, éramos 14 obvio. En un taxi, llamáis la atención. Tienen que ser estos. Ah, vosotros sois otro grupo de Facebook. Nosotros, sí, sí. Y nos decían, no, ya le está bien, ya le está bien a Hanna. Y nosotros, bueno. Bueno, vale. Pero vamos a ver, ¿no? A ver. Sí. Tenéis una casa en Airbnb, la destrozáis. Y llegáis. Bueno, no estaba mal la casa, ¿eh? Bueno, o sea, estaba mal, pero tirasteis una puerta a la piscina. Y llegáis y está la policía, pero no. No, la policía nos dijo: la señora os ha llamado, nosotros no podemos hacer nada, pero os tenéis que ir de la casa porque habéis incumplido el contrato de Airbnb. Nosotros. Vale, pero nos multaron ni nada. No. Bueno, una fianza. ¿Y una fianza que tela, ¿no? Todavía, por eso soy pobre, por la fianza. El rico. ¿Quieres enviar un mensaje a la cárcel de Fuerteventura? A Yana, un mensaje para Yana. La fianza era más que el valor de la casa. ¡Nos robaste también en ese caso! Aplauso para Víctor. Gracias, Víctor. Joder, Víctor, siendo rico, haber comprado la casa. Yo quiero que seas rico. Víctor, si algún día eres rico, acuérdate, yo fui el primero que creí en ti. En que creías que era rico. En que era rico. Hacer una casa museo, Casa Hanna. Casa Hanna. Sí. Bueno, estas eran las cuatro, vamos a hacer un repaso de, la, sí, Sergio, de las cuatro ruinas. Yo tengo apuntado, me huele el pito a canela. Jarascas, jarascas. Envío mails con el mail de la profesora a padres porque había suspendido, le pillaron el día de su cumpleaños. Uh-huh. Jordi Costa jodiendo las fiestas de Sants. Pese que yo creo que hubo gente allí que pensó como, este sería el mejor concierto de las fiestas de Sants, sin duda. También ha venido Alba con el padre de una amiga y la amiga los confundieron con prostitutas, un chihuahua que aparece a la mitad de la historia. Y Pisco Sours. Y la música de los Sims, ¿por qué no? Y Víctor destrozando la casa de una delincuente de Fuerteventura que acabó en la cárcel. No está nada más. Joder, sí, sí, es como un capítulo entero del programa de Gloria Serra, ¿no? Sí, como, sí, sí. Como sí. Ha pasado de todo. Totalmente. Sergio, Jordi, Alba o Víctor, ¿cuál te gusta más de las cuatro para que se lleve el premio de hoy, Julen? Pues yo directamente me voy a quedar con Jordi, el de los vídeos porno a la profesora. No, no, pues Sergio. ¿Tú querías hacer un mashup? No, quiero que gane Jordi, joder. Vamos a ver. Paso para Sergio, por favor. Ha sido un poco como en los Oscars cuando se equivocaron diciendo el premio La La Land. La La Land. Sergio, ¿cuál privilegio que me comparéis con eso, eh? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Sergio? El 12 de abril. 2 de abril. 12 de abril. Me la apunto para felicitar. No, 12 de abril. Bueno, era para ver si coincidía, pero mira, te llevas este magnífico perro pintado a mano. No es un chihuahua, pero es precioso. ¿Qué te parece? Precioso. Lo querían tirar. Si es que la gente tira cosas que están nuevas. Si un es que regalo con el que podías pedir perdón a tu profesora. ¿Quieres pedir perdón y ofrecerle este perro? No sé si está viva. ¡Aplauso para Sergio! Por favor, Sergio. Es la mejor frase para acabar la ruina de hoy. No sé si está viva. Un aplauso para Sergio. ¡Aplauso para Julen Aspe! Esta es la ruina. Gracias por venir.